el viernes, para ser más preciso, se ha intervenido en un hecho de sangre en el barrio San Pedrito, donde una persona joven de 20 años, mujer, pasó detenida por la causa a disposición de la fiscalía que investiga el hecho. Recordemos que en esa oportunidad un joven de 23 años resultó fallecido, ¿no?, producto de una pelea aparentemente por este hecho. Posteriormente, luego de realizarse todos los trámites procesales, la detenida quedó alojada en una dependencia policial acá en la capital. Comenzó con síntomas, ¿no? Antinoche se hizo el test correspondiente y arrojó un resultado positivo. Esto motivó que el personal policial que intervino en primera instancia, tanto la agente de homicidio como dos comisarios femeninos que trabajaron en el traslado y en llevar adelante todas las actuaciones policiales el día viernes y también el día sábado, porque tuvo que ser trasladada a la comisaría, estén en estos momentos aislados, según lo que hemos consultado con el COE. Nosotros en la Policía de la Provincia tenemos también un COE policial, que es el que está permanentemente coordinando estas actividades con el COE central, pero es a modo de prevención, habida cuenta que, si bien es cierto, se ha tenido contacto directo con esta persona, el personal policial utilizó los elementos de bioseguridad necesarios, ¿no? Así que nosotros, más allá de los efectivos de la comisaría de Malvinas, de la División Homicidios y de la comisaría donde estuvo alejada preventivamente, lo hemos pasado aislado por el momento, pero bueno, tenemos la esperanza, digamos, de que habiendo utilizado todos los elementos, no se hayan contagiado.